Pablo Lima y Alejandro Galán van a jugar juntos por lo que queda de temporada del World Padel Tour. Ya es oficial y esto les convierte en una pareja que aspiran a ganarlo todo. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. El baile de parejas no deja de sorprendernos y hoy vamos a hablar de la pareja formada por el brasileño Pablo Lima y el madrileño Alejandro Galán. Una pareja que, como ya decía, aspiran a poder ganarlo todo en esta temporada del World Padel Tour, en estos torneos que quedan del World Padel Tour. Y que, como vamos a ver a continuación, tiene sus puntos fuertes y quizá algún que otro punto débil. Bueno, como todos sabréis, todas estas nuevas parejas de pádel están surgiendo debido a la lesión de Juan Martín Díaz y provocado por la primera persona que movió ficha en encontrar una nueva pareja, y ese fue Fernando Velasteguín. Y es que el que fuera 16 años consecutivos número 1 ha explicado en una entrevista al diario Marca, el principal diario deportivo de aquí, de España, cómo sucedió todo. Y es que cuando perdió en semifinales de Jaén contra Paquito y Juan Lebrón, le explicó a Pablo Lima en vestuarios que no quería seguir jugando con él. Pero ¿por qué una pareja tan exitosa durante tanto tiempo como Vela y Lima deciden separarse, o por qué Vela toma esta iniciativa? Vela ve el deporte, ve el pádel de una manera muy especial, y es que para él lo más importante en una pista de pádel es la pasión. Y él sentía que en este inicio de temporada esa pareja, la de Vela y Lima, la habían perdido, ¿no? No tenían esas ansias de ganar, no tenían esas ganas de comerse al rival como antaño. Ese es el principal motivo de la separación de Vela y Lima, y es que el propio Lima le propuso a Fernando Velasteguín el hecho de continuar juntos todo lo que quedaba de esta temporada, ya que pensaba que un cambio a mitad de temporada no le resultaba a ninguno de los dos favorable. Aun con esta proposición, Vela le dijo que no, que prefiere separarse y que prefiere ser pareja número 20, pareja número 10 o lo que sea, con tal de jugar con pasión en pista, a ser la pareja número 2 o número 3 y sentirse cómodo, pero también creo que cambiar a mitad de temporada es una apuesta bastante arriesgada. Pero bueno, con la decisión de Vela de separarse, mi tocayo, Pablo Lima, tuvo que buscarse un nuevo compañero y fue él el que llamó a Alejandro Galán para ver si quería jugar con él. Y es aquí donde me surge una pregunta muy interesante que sí me gustaría que me echaseis una mano y que debatiéramos en los comentarios a ver qué opináis. Y es, ¿quién sale más favorecido de este cambio de pareja? ¿Sale más favorecido Vela al cambiar a Pablo Lima por Agustín Tapia, o sale más favorecido Pablo Lima al cambiar a Vela por Alejandro Galán? Quizá en el caso de Vela es una apuesta más arriesgada y quizá en el caso de Pablo Lima es una apuesta más conservadora. Es vuestro turno, así que hagan juego. Pero bueno, volviendo a hablar de la pareja que tenemos que hablar, que es la formada por Lima y Galán, el propio Ale Galán ha expresado en su Instagram que es un tren que no puede dejar pasar, y es que el hecho de jugar con un número uno durante 3 años, un jugador como es Pablo Lima, es algo que te pasa una vez en la vida y que lo tienes que coger sí o sí. Y es que el inicio de temporada de Ale Galán con Juan y Mieres ha ido de menos a más. Han alternado buenos resultados llegando a semifinales, pero con otros resultados negativos siendo eliminados en octavos. Si bien es cierto que en el último torneo que esta pareja ha jugado han salido campeones. Juan y Mieres y Ale Galán sabían de antemano, sabían antes de ir a Buenos Aires, que se separaban como pareja. Y fue en Buenos Aires donde mejor jugaron de toda la temporada. ¿Pudo influir en el desempeño, en su juego en Buenos Aires, el hecho de saber que no iban a volver a jugar juntos, o es pura casualidad? Yo creo que ese hecho de quitarte presión y de saber que es un compañero al que en 2 torneos vas a dejar de jugar junto a él, viene bien, juegas con menos presión y realmente, si esa teoría mía es acertada, se reflejó en la pista de que hicieron un juego brutal. Pero bueno, hablando otra vez de la pareja de Lima-Galán, me hace mucha ilusión volver a ver a Galán jugar con un zurdo, y es que fue con Beluati cuando explotó en el World Padel Tour, y es que pasó de jugar pre-previas a ser la sexta mejor pareja del mundo en la misma temporada. Y es que a mí el juego de Pablo Lima se me hace como una fusión entre el juego de Juan Cruz Beluati y de Mati Díaz, los dos compañeros que ha tenido Ale Galán en el World Padel Tour, sin contar a Juan y Mieres. Así que creo que la aclimatación de Ale Galán al juego de Pablo Lima creo que va a ser bastante sencillo, al igual que va a ser bastante sencillo la aclimatación de Pablo Lima a Ale Galán, ya que se ha visto que Pablo Lima no tiene ningún problema en jugar con otros jugadores, ya que el ejemplo más claro es la temporada pasada, cuando jugó con Paquito Navarro 2 torneos en los que ganó uno y en el otro estuvo a puntito de ganar y fue subcampeón. Bajo mi punto de vista, el mayor punto fuerte de esta pareja, la pareja formada por Pablo Lima y Ale Galán, es la pegada. Y es que yo creo que después de Paquito Navarro y Juan Lebrón van a ser la pareja con más pegada de todo el circuito. Son dos jugadores que le pegan muy bien a la bola, son dos jugadores muy agresivos que le meten muchísima velocidad a cualquier bola, y que va a ser muy difícil hacer un globo a estos dos jugadores y que no resulten en un smash ganador de esta nueva pareja.
Pero sí hay un tema que me preocupa un poco y es el estado de forma de Pablo Lima, ya que bajo mi punto de vista, y no sé qué opináis de esto, no he visto a Pablo Lima en el inicio de temporada al nivel de otras temporadas. No sé si es por la lesión de Vela, no lo sé, no sé por qué puede ser, pero sí se le ha visto que ha fallado en momentos muy importantes, cuando antes no era así, que no ha tenido tanta definición y no ha rematado tanto como otros años, se le ha visto más inseguro, defendiendo peor. Sinceramente creo, y bajo mi punto de vista, que se le ha visto a un nivel más inferior. Pero Pablo Lima es un número uno en potencia, ha sido número uno durante 3 años, número dos durante 6. Está claro que es un jugador top y que seguro que de la mano de Ale Galán consigue volver a su nivel, incluso mejorarlo y hacer mejores resultados. Va a ser muy, muy curioso ver los duelos entre Sanjo Maxi, Galán Lima, Paquito Navarro, Juan Lebrón, Galán Lima, ya que sinceramente sitúo a la pareja de Pablo Lima y Ale Galán al nivel de estas dos parejas que están ahora mismo top, junto a Mati y Stupa. Habrá que ver cómo se vuelve Vela de la lesión con Tapia. Va a haber ahí cuatro o cinco parejas top que van a poder ganar cualquier torneo. Pero bueno, jugadores, no sé qué opináis de esta nueva pareja. Yo creo que va a ser, como ya he mencionado antes, una de las parejas aspirantes a ganar cualquier cosa a lo largo de esta temporada. Me hace mucha ilusión ver a Ale Galán con un jugador tan bueno como puede ser Pablo Lima. Creo que Pablo Lima ha acertado en la elección de buscarse a un nuevo compañero como es Ale Galán. Creo que van a dar mucho de lo que hablar. Estoy deseando que llegue Valencia para verles en directo. Ojalá pueda ir, pero para verles jugar juntos, espero que lleguen a cuartos para que les podamos ver todos en streaming, por lo menos, seguro que sí. Habrá que ver también cómo le afecta a Pablo Lima el estar sin jugar estos dos torneos que quedan, el de Valladolid y el de Suecia, debido a la lesión de Vela, y jugar en Valencia sin tener ese ritmo competitivo. Y por otro lado, habrá que ver cómo Ale Galán juega con Juan y Mieres estos dos torneos que les quedan, a ver si consiguen jugar al nivel que han jugado en Buenos Aires. Pero bueno, jugadores, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y que os mantendré informados de cualquier novedad que surja en todo el circuito. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias.